Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda su amigo y servidor José Manuel Dip desde los micrófonos de Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado, cuando es la 1:33 de este calurosísimo 1 de junio del 2018. Estamos entrando a la segunda mitad del año. Estamos ya en la segunda mitad del año, en el segundo tiempo. Y esta temporada, que es el tiempo de la canícula, como decían los antiguos. ¿Y qué es la canícula? ¿Qué es el canis, en latín el perro? El año del perro, la temporada del perro, del calor despiadado, de un calor canicular, decían los abuelos. Bueno, pues así estamos, y más en esta cabina, donde estamos como en un temazcal, verdaderamente. Y bueno, redondeando una semana que fue muy intensa en información, en acontecimientos. Nosotros venimos llegando, y por eso estamos entrando hasta esta hora, de un meeting que fuimos a reportear, aquí el reportero estrella Java y su servidor, aquí frente a Conagua, en Copilco, donde estuvo el compañero León Fierro, de México, de Mexicali Resiste, y compañeros de Rebelión y de otras organizaciones, manifestándose frente a Conagua después de todos los problemas que han emergido por el uso del agua, líquido indispensable para la vida humana. Pues ya les iremos a ustedes platicando cómo estuvo el asunto, muy interesante, por cierto. Y bueno, pues estuvimos ahí desde las 10 de la mañana hasta hace un ratito. Todavía los compañeros se quedaron ahí, y más, todo transcurría pacíficamente, con buen ánimo. Estuvimos escuchando a León Fierro todo lo que nos tiene que decir sobre este grave problema. También estaban compañeros de los Pedregales de Coyoacán, que tienen problemas con el agua, con una inmobiliaria que está ahí haciendo estropicios. Todo eso y más lo iremos platicando con ustedes. Pero por vías de mientras, vamos entrando a la información con orden. Estoy muy contento porque Mariano Rajoy, el neofranquista que desgobernaba España hasta hace unas horas, pues corrucuás, como diría Java, se cayó. Deja de ser el presidente que nunca debió de serlo, de nuestra querida España. Ya iremos por partes con esa información. Ahora sí que, como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes, compañeros. Bueno, ¿qué nos dicen los periódicos? ¿Qué nos dicen los periódicos más importantes de este país? Que ustedes me dirán, pues qué triste prensa. Lo mismo creo yo, pero bueno, pues así son las cosas. ¿Qué nos dicen los periódicos de hoy de México, los principales periódicos de México en su portada? Vamos a ver, casi siempre abrimos con el Universal, y aquí tenemos ya el Universal. El autoproclamado gran diario de México dice: el Instituto Nacional Electoral, el INE, pide a empresarios no enturbiar elección. Juegan al límite de la ley, no se vale que incidan, advierte Córdoba. Comicios están exorcizados de fraude, dice consejero presidente. ¿Tú crees, Lorencillo, que los comicios, las elecciones, estén totalmente blindadas y sin posible un fraude? Eso pues está por verse, para no meterme en más honduras. Pero esto es interesante: el Instituto Nacional Electoral pide a empresarios no enturbiar la elección. Juegan al límite de la ley, no se vale que incidan, advierte Córdoba. Lo que hicieron como Ciro Gómez Leyva en la mañana fue decir: pero qué de malo tiene que Germancito Larrea, qué de malo tiene que Albertico Balleres, así como Albertico Limón, el del derecho de nacer, opinen sobre el proceso electoral, den su opinión y orienten a sus trabajadores. Nada más que no son orientaciones, son amenazas de que en el caso de que triunfe una alternativa que ellos juzgan populista y derrochadora, pues retirarán sus capitales de México
y contribuirán a ahondar la ya de por sí grave crisis económica. No son opiniones tan inocentes, este señor Ciro Gómez Leiva. Y entonces, aguacates con eso. Tiene más razón Córdoba, pero tampoco Córdoba va a hacer nada, pues es que no le dejaron de otra que salir y hacer una declaración. Y luego el Universal haciendo un recuadrito. Fíjense qué dramático. Prepárense ustedes y empiecen a cantar. Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque muy pronto voy para la guerra. Porque ¿qué creen ustedes? Estalla guerra comercial entre México y Estados Unidos por el acero y el aluminio. Y entonces ustedes ya son un soldado en cada hijo. Te dio el cielo, dice nuestro himno nacional. Y entonces ustedes se aprestan porque será cruenta y despiadada la guerra con los Estados Unidos. En Estados Unidos tiemblan de pavor de que les declaremos la guerra comercial. Dicen, no es posible, se nos viene la superpotencia mexicana encima y la vamos a ver gacha. Bueno, entonces estalla guerra nuclear entre México y Estados Unidos, dice el Universal. Bueno, vamos al siguiente periódico, dejémonos de las mamelucadas del Universal. Excelsior, el autoproclamado periódico de la vida nacional. Bueno, todos son de una modestia que me encantan estos periódicos. Uno es el gran diario, el otro es el periódico de la vida nacional. Y no habrá uno que simplemente diga periódico hecho para informarlos ustedes lo mejor que se pueda, ¿no? No, todos son, bueno, una maravilla. Total, que Excelsior, el periódico de la vida nacional, según ellos, dice, México y Canadá se unen contra Trump. No, pues ahora sí se le armó al güero. Rechazan aranceles al acero y al aluminio luego de que Estados Unidos impuso tasas a sus dos socios en el Tratado de Libre Comercio. Peña Nieto y Trudeau le respondieron con impuestos a diversos productos. El güero está, bueno, que encanece por instantes. Se adelgaza, es más, le tiembla la mano para tuitear. Bueno, vámonos a Milenio, a ver qué nos dice el nefasto periódico de Carlangas Marín. En su cabeza dice Milenio, México, Canadá y Europa. Y Europa, prácticamente todo el mundo junto, menos estos pequeños países, Rusia y China. Entonces México, Canadá y Estados Unidos anuncian represalias a Estados Unidos. Los vamos a castigar duramente para que sientan el rigor. Bueno, dice, reprueba y lamenta, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores de medidas dice equivalentes en carne de puerco, uvas y manzanas. No les vamos a comprar, les vamos a poner impuestos muy altos a la carne de puerco, a las uvas y a las manzanas. Bueno, pues esto, ojalá que favorezca a la industria porcícola, que es la de mi mero terruño, la vía Michoacán, y ojalá que todos los puerqueros, a los que les ha ido tan mal con el Tratado de Libre Comercio, se recuperen y puedan vender otra vez rica carne de puerco. Es un día triste, sin miedo seguirá la renegociación del Tratado de Libre Comercio, dicen Videgaray y Guajardo, que se presentarán a las negociaciones vestidos de negro y con una rigurosa corbata negra, muy serios, muy solemnes, no permitirán ningún chiste. Estamos de luto, dicen, por los aranceles que nos impusieron. Es un día muy triste. Bueno, todo mundo pierde. Fondo Monetario Internacional advierte Moody's que la decisión puede dañar la economía estadounidense. Entonces, ¿qué dicen los del Fondo Monetario y Moody's, esta calificadora? Que pues a lo mejor Trump se disparó en un pie, eso está por verse. El dólar hasta 20.58, la bolsa cae y cierra mayo con su peor nivel en 9 meses. Bueno, pues afectó y sí, pues el dólar se puso todavía más caro. Bueno, vamos a ver qué dice Reforma. Reforma también se pone bélica. Reforma también dice, declaran, no, esa es otra, como
Silencio en la noche, ya todo está en calma. El músculo duerme, la ambición descansa. Un clarín se oye, peligra la patria. Y al grito de guerra los hombres se matan. Pues Reforma dice, enciende Trump, guerra comercial. Se aplicará desde hoy aranceles al acero y aluminio. México, Canadá y Europa anuncian medidas espejo en contra de productos de Estados Unidos. Bueno, pues ahí está. Los gringos están empavorecidos. Hay un motín frente a la Casa Blanca pidiéndole a Trump que firme inmediatamente la paz incondicional con México, Canadá y la Unión Europea. Eso dice Reforma en su portada, que también se pone bélico. Bueno, vamos al que sigue. Vamos al periódico El Gran Diario de Yucatán, Mar Hermoso. El periódico de la vida peninsular, dicen ellos. ¿Y qué creen que dicen los yucatecos? ¡Guerra comercial! Mare, ¿y ni modo de irnos a Mérida? Pues si ahí estamos. Entonces, ¿a dónde nos vamos si hay guerra? Pues ahora sí nos fregaron a los yucatecos. Rechazo general a Estados Unidos por imponer aranceles al acero y al aluminio. Bueno, pues ahí está. Eso es lo que dice también el diario de Yucatán. Le entra al anuncio de guerra. Bueno, La jornada, bueno, pues, ¿qué traen estos, hombre? ¿Qué traen estos? Yo creo que quieren poner nervioso a Trump, eso es lo que yo veo. Yo creo que le dijeron, ¿sabes qué? Toda la prensa mexicana dice que están en guerra contra nosotros, y eso está gacho. Y entonces dice La Jornada en su cabeza, a 8 columnas, Trump detona guerra comercial contra México, impone aranceles a acero y aluminio, $4,000 millones la afectación. El gobierno responde, revira a Estados Unidos con gravámenes por igual cantidad. ¡Toma, que me ataba! ¡Hay tiro! Como diría gran campeón Julio César Chávez. Y en la casa del boxeo, porque ahora sí, América del Norte se ha vuelto la casa del boxeo, como dice Julio. Dice, la medida de la Casa Blanca se hace extensiva a Canadá y a la Unión Europea. Estos anuncian acciones de represalia y pondrán denuncias ante la Organización Mundial de Comercio. Total, que se formó el traca-traca, el tira-tira. Tuya mía, tómala, te la presto, zambombase. Bueno, está lloviendo metralla por todos lados. Y Trump, que es un agente verdaderamente insólita, sigue juegue y juegue con su títer, como que le viene valiendo gorro todo lo que está pasando. Bueno, eso dice La Jornada, que entonces Trump detona guerra comercial. Bueno, vámonos a otro periódico. ¿Habrá alguno menos extremista que no hable de guerra comercial? El Mexicano, este periódico, que también dice que es el gran diario regional, este sí son más modestos, nomás dice que es gran diario, pero regional, así como una muchacha que yo conocí, que se peleó con su patrona y le dijo, eres un animal, y le contestó, animal pero regional, señora. Pues sí, eso sí. Hagan ustedes favor, Marx, ¿dónde vamos a ir a dar? Bueno, el Mexicano Gran Diario Regional dice, nuevos agentes para la policía, recién graduados reforzarán la corporación, nuevecitos, salidos de la academia, puro policía dientónico en macana, jovenazo, inexperto, pero ya muy chiro en esas ondas de usted sabe que tengo que remitirlo, no hay de otra, pero tengo que remitirlo. ¿Por qué? Porque está usted en un 32816, y pues se lo dejo a su criterio. Ya saben, es bueno, nuevos agentes para la policía, no están cabuleando a la policía. Concluyeron con éxito el estricto proceso de evaluación, señalan, una cosa tremenda. Pasaron el examen de sangre, el de otros fluidos, todo muy bien. Y entonces, pues hay nuevos agentes para la policía, según nos informa el Mexicano, el gran diario regional, y todos muy, muy contentos. Perfecto. Vámonos a otro periódico, ya visitamos Baja California, y estamos en el norte, nos bajamos a Monterrey, vamos a Monterrey, el norte dice, oh, que la fregada, hombre.
pues me quieren convencer de que estamos en guerra. Dice el norte, enciende Trump, guerra comercial. Aplicará Washington desde hoy aranceles al acero y al aluminio. México, Canadá y Unión Europea anunciaron medidas espejo en contra de productos de Estados Unidos. Pues muy bien. Vamos a otro periódico. Bueno, ya pasamos por Nuevo León. Parezco el caballo blanco. Estamos por Sonora y diremos con el corrido de José Alfredo. Y el Valle del Yaqui nos da su ternura. El Imparcial, el gran diario independiente, este también el gran diario independiente de Sonora. Y es independiente, dice, ¿qué creen que dice? No me lo van a creer. Yo no sé qué es esto, pero el gran diario de Sonora dice, guerra comercial pega al consumidor. O sea, también el gran diario de Sonora dice que es guerra comercial. Estados Unidos anunció aranceles a las importaciones de acero y aluminio para México, Canadá y la Unión Europea. Muy bien. Pues vámonos a otro periódico, después de abandonar tierras del Yaqui. Nos vamos hasta Hidalgo, tan bonito el estado de Hidalgo, tan sufrido. Nos dice el independiente que se autoproclama libre por convicción, Fabricio Fallá, delito, Lidia García. A ver cómo estuvo eso. Sonó a chisme de... A ver, se puso sabroso esto. ¿Cómo qué? ¿De qué se trata? No lo sé exactamente. En un momento se los informo. Dice... Como una canallada orquestada por el gobierno estatal, calificó la candidata de Morena a diputada federal por el distrito 06 la detención de su hijo, pues sostiene que él es inocente de los delitos que se le imputan. La intención es presionarla para que abandone el proceso electoral. ¡Ándale! Fabricio Fallat, delito Lidia García, o sea, ser su jefecita. Bueno, y entonces quieren la cabeza de Lidia García. Es noticia local, pero muy importante, porque de confirmarse eso, pues qué maneras de ejercer el poder, ¿verdad? Así no se hace. Bueno. Vámonos con lo que sigue. Y lo que sigue es, que revisemos lo que dice el periódico El Sur, este periódico de Guerrero, que justamente por editarse en Guerrero, pues está captando información valiosa, dada la trágica situación que se vive en el estado de Guerrero. Vamos a ver qué dice El Sur en su portada de hoy. El Sur dice, uy, Dios de mi vida... Dios de mi vida, yo quisiera que fuera otra cosa. Ejecutan en Acapulco a candidato a regidor del PRI, Partido Verde Ecologista de México, en San Marcos. Lamenta Astudillo, el gobernador, el asesinato de Rodrigo Salado. Ya solicitó al fiscal que se investigue. Hombre, pues muchas gracias, qué detallazo. Califica el Consejo la elección de directores en la Universidad Autónoma de Guerrero. El rector y una comisión repartirán las subdirecciones. Bueno... Volviendo a la nota del asesinato de Rodrigo Salado Agatón, de 23 años, qué barbaridad. Fue acribillado cuando viajaba en una camioneta cerca de Plan de los Amates. Desde otro vehículo, el movimiento condena en el hecho el presidente nacional del PRI, René Juárez, y el dirigente estatal, Heriberto Huicochea. Esa es la portada del Sur, que este periódico es verdaderamente papel sangrante. Desgraciadamente, no por morbo, no por mala uva de su director y de sus redactores, sino porque esa es la realidad que se vive en Guerrero y en muchos puntos de nuestro país. Dicho lo cual, podríamos pasar a revisar brevemente la información deportiva. Hay información deportiva
Bueno, estábamos viendo hace un momento, mientras tomábamos un refrigerio, como dicen los elegantes, el Java y yo estábamos viendo el abanderamiento que hizo Enrique Peña Nieto de la selección mexicana, entregándole la enseña nacional a este niño héroe, que ya no está niño, ya está bastante maduro, iba yo a decir más feo, pero por cortesía, no, por respeto a ustedes, no digo eso, pero Rafa Márquez recibió la bandera, ahí está la bandera, defiéndola como héroe, sí. Y dijo Rafa Márquez, yo sé que ustedes no me lo van a creer, que van a decir, ah, este dip, de plano se echa unas, como dicen en Centroamérica, unas voladitas, pero de aquellas, ¿no? Y pues dijo Rafa Márquez, recibo esta bandera en nombre de todos los mexicanos y no les prometo el quinto partido, sino pelear por la Copa del Mundo. Tremenda declaración. Bueno, a Peña Nieto se le hizo el copete así como si lo hubiera peinado su mamá con limón, como me hacía Lenita cuando estaba yo chiquillo. Así que me mandaba con todos los pelos parados a la escuela porque me peinaba con limón. Así se le hicieron los pelos a Peña Nieto. Se le pararon, vamos a ser campeones del mundo. No empezó a hacer cuentas políticas. Dijo, ahora sí vamos a tener como 18% de simpatía. Meet. A lo mejor ganas y si México gana la Copa del Mundo y le hablas a Rafa Márquez para felicitarlo tú y te cedo el teléfono, seguramente la elección se voltea y ya no tendrás 19 puntos, sino 50 y tantos. Y López Obrador será un mal recuerdo de la historia. Eso dijo Peña Nieto, no estoy diciendo yo que López Obrador vaya a ser un mal recuerdo de la historia, ni mucho menos, para que luego no empiecen a hablar los López Obradoristas para decirme de cosas. De todas maneras, me hablan y me las dicen, eso no es problema, pero no dije nada contra el señor presidente prácticamente ya electo. Bueno, pues eso dijo Rafa Márquez, intentaremos, iremos a luchar por ganar la Copa del Mundo, dije yo, ¡amonos de Dios! Pues ¿qué les dan de almorzar ahí en Los Pinos o qué traen? ¿Qué siembran ahí en el jardín? Ya se me hace a mí muy raro, porque en Los Pinos siempre ocurren este tipo de cosas que son muy llamativas. Pues total, que entregó la bandera y el diario Cancha, dice en su portada, el diario Cancha, ¿qué nos dice este periódico? Dice, por cierto que también en lo que les comento esta información del diario Cancha, y bueno, pues aquí está, cero excusas, dicen su portada, apela y tría metodologías científicas y planes personalizados por jugador para alcanzar el máximo desempeño en el mundial. Eso va a estar muy chido. Los van a mandar como navaja de afeitar. Va a ser una cosa tremenda. Bueno, ya lo sabrán ustedes. El pelado Díaz se va de Chivas. El pelado se va de Chivas. Bueno. Pues renunció. Se llegó a un acuerdo. Y se va de las Chivas. Dijo, si Zidane se va del Real Madrid, ¿por qué yo no me habría de ir de Chivas? Y pues cuás, ya está fuera del equipo. Esta es una noticia importante, porque con Díaz, Chivas pues había logrado un campeonato, un trofeo de copa. Son varios títulos los que les deja Díaz a Chivas después de años y años de muy malos resultados. Pero los últimos dos torneos, pues Chivas anduvo por los últimos lugares, ya no logró clasificar a la liguilla. Lo más que logró fue ganar el torneo de Copa. Bueno, pues se va Díaz de Chivas. Esta es la información deportiva del diario Cancha. Y nos vamos al periódico Color Sepia. ¿Qué dice? Osorio ya está listo para su recorte. Tijeretazo. A la espera de que los lesionados se recuperen, Juan Carlos Osorio ya tiene preparados su último recorte de 27
a 23 jugadores, o sea, 4 se quedarán afuera. Ya veremos quiénes son. Bueno, pues esta es la portada del diario Esto. Me estoy yendo muy rápido porque hoy tenemos poco tiempo, entre que comenzamos muy tarde por estar reporteando y que en punto de las 3 de la tarde tendremos que ceder cámaras y micrófonos y nuestra voz radio volará hacia otro rincón de este mundo. Entonces, pues por eso me estoy yendo muy rápido, no estoy tanto, son las casi 2 de la tarde y vamos a hacer nuestro primer cortecillo musical. Si ustedes no disponen lo contrario. Bueno, ya saben ustedes que aquí en este programa, pues nos gusta mucho la música tropical. Facebook y YouTube son unos odiosos que no nos dejan ponerles las versiones originales a ustedes de cantantes, de orquestas, de duetos, de tríos que dejaron de funcionar hace 50 años o más. Y nos quitan el audio por derechos de autor y no sé qué, y el Mark Zuckerberg no nos protege y se volaron la cuenta de 58 millones de usuarios y nadie los censuró ni lo bloqueó. Y entonces, bueno, les tengo que poner versiones que son buenas, pero a mí me gustaría ponerles, francamente, las clásicas. Pero, pues, esto no es posible, porque si no nos quedamos sin audio, sin canal y sin nada de nada. Pues así son los monopolios. Por más que uno habla contra ellos y pide que luchemos contra ellos, pues no, ahí andan luchando con definiciones chafillas de que si el enemigo es tal o cual personaje o mafias de no sé dónde, pues son definiciones chafillas, esa es la verdad. Pero bueno, dejémonos de sufrimientos de ese tipo y vamos a escuchar la primera melodía de hoy, que es Güiro para el Agua, y esto se llama Songo 21. We'll be right back.
Bien, amigos, estamos de regreso. Que se pare la música un momento para que siga fluyendo la información, porque les digo, hoy tenemos un recorte de tiempo que no quisiéramos, pero pues así son las cosas. Nos vamos con los moneros más diabólicos, más de mala uva, malvados, perversos, que son estos moneros, pero son los mejores que hay en México, son los moneros de la jornada. Y ya saben ustedes que el que pone el balón en juego, el que toca en el círculo central y pone en juego, rueda la pelota, es el gran Gumaro. Su cartón de hoy se llama Guerra Comercial a Medias. Pues, ¿de qué se trata, Gumaro? ¿Por qué dices que a medias? Está Donald Trump. Donald Trump está sobre el techo de la Casa Blanca. Ve con unos binoculares. Tiene un cañón apuntado sobre una barda, que es el muro con el que él sueña desde niño. Con un cañón apuntado sobre esa barda y apunta directamente hacia Mexicalpan de las Tunas. Y dice Trump: solo hierro y aluminio, coca y marihuana seguiremos importando, libres de impuestos. ¡Hijo de toda tu madre! Eso sí, solo hierro y aluminio, coca y marihuana seguiremos importando, libres de impuestos. Dice Gumaro, tienes razón, Gumaro. Eres muy malo y no te crees nada. Eres escéptico, tienes un pensamiento muy tremendo, muy tenebroso, pero tienes razón. Buen cartón, mi querido Gumaro, para cerrar la semana. El Fisgón, el querido Fisgón, Alberto Barajas, a quien le mando un cariñoso saludo, dice, su cartón se llama El Costo de las Cadenas. Y vemos un desierto, las dunas del desierto, una tras otra, y al fondo de ellas, recortándose en el horizonte, la bandera gabacha, la bandera de las barras y las estrellas. Y en la más próxima de estas dunas, la más cercana a nosotros, está un paisano tipo Chente Fernández, su traje charro, su bigotote así aguamielero y todo, cargado con cadenas, no puede ni moverse ni respirar. Y la cadena, ¿desde dónde creen que viene? Pues desde la bandera, desde la hasta bandera norteamericana. Y se llama El Costo de las Cadenas. Y piensa el paisano, porque pues ni modo que hable solo, ¿verdad? Ni que fuera José Manuel Dip. Y piensa el paisano, y ahora hasta me van a cobrar aranceles sobre el acero. Pues así es, mi querido Chente. Y ahora hasta me van a cobrar aranceles sobre el acero. Pues sí, o sea, vamos a tener que pagar impuesto por la cadena con la que nos oprimen, con la que nos sujetan. Muy bien, mi querido Alberto Barajas, tienes un pensamiento complejo y también muy ujéis. Muy bien, te mando un saludo, hermano. Ataque de nervios, titula Elguera, que es otro maquiavelo del lápiz y el cartón. Es muy desgraciado, Elguera. Me cae bien por perverso, el hijo de la mañana. Y el cartón de Elguera del día de hoy se llama Ataque de Nervios. Y vemos a Albertico Balleres, su trajecito así, su smoking de solapa brillante, solapa que encandilaba, dice el tango, su corbatita de moño, ya así se le cuelgan sus cachetitos, así se le hacen como como hot dogs, así que ya se pasaron, que ya valieron, ya no se los coman, así se le hacen sus cachetitos. Tiene un montón de pequillas así que nos salen a los viejos en la pelona. Tiene una frente ya que parece una cara de la luna. Y ya saben ustedes que este hombre pues es el dueño del Palacio de Hierro. Y dice, nos dice así haciendo sus manitas como las de clavillazo: estoy totalmente desesperado. ¡Vámonos tendidos con el Balleres! En lugar de, en este momento no soy totalmente palacio, sino estoy totalmente desesperado. Bien, Elguera, bien. Me gustó mucho tu cartón. Eso está muy bien. Y el que cierra la semana es el gran Rocha. Ahora, Hernández, ¿dónde andas, Hernández? ¿Dónde andas, ¿Por qué tomaste el día libre y no seas huevón?
siempre nos haces falta. Pero bueno, está Rocha, que también es tremendo, y su cartón se llama Ricky Riquín Zapatín. ¿Y qué creen? Está Diego Fernández de Ceballos, sus barbotas blancas así, sus cejotas de azotador, y su puro, porque siempre trae un puro el viejo ese, así tomando por el hombro con su garra izquierda a Ricky Riquín Zapatín, y dice, después de que dijo ayer Ricky Riquín Zapatín que va a cumplir los acuerdos de San Andrés Larraínzar, y que va a resolver la cuestión indígena y todo, lo tiene sujeto Diego Fernández de Cebollas del hombro, y se le ve que se le hace la nariz larga, 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 larga a Ricky Riquín, que es ni más ni menos que Ricardo Anaya, por si no me han entendido, el insólito inmobiliario queretano, como le dice Julio. Y nos dice, después de haber mostrado este panfleto en el que anuncia que resolverá los acuerdos, que cumplirá los acuerdos de San Andrés, dice Ricky Riquín, ya solo me falta decir que resolveré Chiapas en 15 minutos, así como el FATS. No, pues parece, pues por eso son del mismo partido y tienen la misma ánima protectora, que es el Diego Fernández de Ceballos. Muy bien, Rocha, pues tienes toda la razón, pero es que ayer se aventó el Ricky Riquín a decir que va a cumplir los acuerdos de San Andrés, y que no hay bronca, que él es bien zapatista, sí, cómo no. Bien, pues esos son los cartones de esta cuarteta diabólica, que alineó hoy la jornada, porque no vino Hernández ahora, pero es que estamos en los cambios son lo de ahora, la rotación, y entonces en la rotación se quedó en la banca Hernández. Pero no hay problema, nosotros sabemos lo que estamos haciendo y vamos a ganar. Así diría Juan Carlos Osorio, el entrenador de la selección nacional. Así que Hernández hoy no alineó, está en la banca o anda festejando con el Chicharito, que hoy cumple 30 años de edad. Ya, 30 años el Chicharito. Qué viejo te estás poniendo, mi hermano. Qué viejo este. En cambio uno se hace cada día más joven, más juvenil. Muy bien. Pues estos han sido los moneros de la jornada, un poquito más de música tropical para tomar aire. Pensaste que nunca, nunca te olvidaría. Pensaste que de tu tiempo es el mejor. Y luego te imaginas. Allá te sacas tu cuenta lo que faltaba, porque la parte que tú sumabas te restaba todo mi amor. Pena que nada pueda justificar.
pronto te voy a encontrar. Oye, fallaste tú, mi negro. ¿Tú me entendiste bien? ¿Tú vas a ver cuándo te voy a coger yo? Para seguir avanzando pues lo más rápidamente posible y llevarles a ustedes la información, por lo menos lo más esencial, ya que comenzamos hoy tan tarde por estar en el meeting con León Fierro, información que les tendremos un poquito más adelante, meeting que estuvo muy bien, pero vamos a la información deportiva. Creo que la nota en México del día es que Matías Almeida está fuera del rebaño sagrado. Ya son, saben ustedes cómo son estas cosas. Ni la crisis, dice la nota firmada por la redacción del periódico La Jornada, ni la crisis del club que levantó, como tampoco los 5 títulos que dio, fueron suficientes para que Matías Almeida continuara como director técnico del Guadalajara, que se preparaba con el argentino para el siguiente desafío, el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos en diciembre de este año. En su cuenta de Instagram, el estratega argentino agradeció las muestras de afecto y apoyo, pidió a los jugadores respetar el código Bushido. Vámonos tendidos, yo creí que Almeida era argentino, no japonés, pero bueno, pues así son las cosas. Yo es que les dijo del código Bushido, les dijo referente a la lealtad y al honor de los samuráis, y si riegan el tepache se hacen harakiri. Bueno, pues algo les dijo del código Bushido que no sé exactamente qué fue, ya cuento de qué viene ese asunto, pero se despidió el pelado, como le dicen sus cuates, Almeida de Chivas, dejando una buena cuenta que entregar. Si bien en los últimos 2 torneos oficiales pues el equipo anduvo en los últimos lugares. Bueno, esa es la nota más importante. Siguen los comentarios en torno a la salida de Zidane del Real Madrid, que no, que me voy en buen momento, que necesitan a otro, que yo para aquí ya para qué me quieren, estoy desgastado y toda esa onda. Bueno, pues sigue y ya se habla de otro, de un relevo para el Real Madrid. Todo el mundo quiere dirigir ese equipo con la plantilla de jugadores que tiene, pues quién no.
Bueno, y Zidane dice que no se va a otro equipo, pero yo creo que si se hubiera otro equipo, pues, ¿qué otra cosa puede ser? Pero, en fin, bueno, dejemos lo deportivo, les digo, porque hay poco tiempo y luego nos quedamos con cosas que ver. Dice en las notas de opinión, el insólito astillero de San Luis Potosí, o sea, Julio Hernández López, ese Julio que siempre lo leemos, ese Julio sí se ve, ese Julio sí se ve. Que me gusta mucho leerlo, a veces no estoy de acuerdo con él, y creo que él a veces no está de acuerdo conmigo, pero siempre es bueno leerlo, siempre se lee con provecho para andar uno enterado de cómo andan estas ondas de la grilla mefistofélica. Y él hoy desenfunda su Colt y suelta cuatro plomazos así, sin pensarlo, como en ráfaga. ¡Cuás el voto del miedo comercial! ¡Cuás el guerra electoral trumpista! ¡Cuás girar hacia lo económico! ¡Y cuás Meet, el presunto experto! Veamos cómo desenvuelve estos cuatro temas que nos plantea este fin de semana Julio. Vamos a ver, dice, de pronto ha girado el punto escénico. Una larga temporada que se había concentrado en la meramente electoral, campañas, candidatos, debates, encuestas y demás, pasa ahora al terreno de la crisis económica internacional propiciada por Donald Trump. No, no, no. La crisis es estructural al capitalismo, mi querido Julio, y las pinches loqueras de Donald Trump la acaban de agravar, eso sí, pero él no provocó la crisis, pues ¿qué pasó? Entonces, si se va Donald Trump, ya no hay crisis en el capitalismo, no. Entonces, bueno, dice, pasa ahora al terreno de la crisis económica internacional propiciada por Donald Trump. El presidente de Estados Unidos, que ha iniciado una guerra comercial contra la Unión Europea, Canadá y México, alterando el curso, el sentido y las perspectivas de las elecciones del último país mencionado. Ah, o sea que va a repercutir, según lo está viendo Julio, esta onda va a repercutir en las elecciones en México. ¿De qué manera? Dice, el giro se produce a un mes de los comicios mexicanos, que hasta este momento mantienen como muy aventajado delantero al centroizquierdista, más bien centrista, que no izquierdista, Julio, pero eso ya lo dije yo, tú dices que es de centro izquierda, Andrés Manuel López Obrador. A estas avanzadas alturas del proceso electoral, nada pareciera frenar la creciente marcha del político tabasqueño, que según algunas casas encuestadoras cuenta ya con más de la mitad de la intención del voto popular, viene acercándose hacia el alambre, viene cerrando a todo galope. Nada parece impedir su victoria, muy de lejos lo sigue este caballo apalache, que es en el que viene Anaya haciendo el paso de la muerte, tratando de pasarse de su caballo al de Meade y del de Meade a su caballo, como para sumar las dos distancias recorridas. Grandes empresarios iniciaron en días pasados una campaña de advertencia a sus empleados y ejecutivos respecto de los riesgos que entrañaría la llegada de Andrés Manuel López Obrador al Poder Federal. Sí, así como decían en la radio somocista, que me tocaba checar, un grupo de empresarios responsables se ha acercado hasta esta mesa para advertir del peligro del castrocomunismo que representa a López Obrador. Pero eso ya lo dije yo. El cambio de perspectiva generado por la Casa Blanca de Washington puede significar una especie de borrado incruento de todo lo actuado hasta ahora en las tablas partidistas. La guerra comercial es colocada en el centro de las preocupaciones y lo importante será lo referido a la manera de enfrentar las nuevas situaciones. No está de más señalar que el reacomodo pretende ser aprovechado sin mayores preámbulos por el tecnócrata José Antonio Meade Curibreña, dos veces secretario de Hacienda y titular en tres ocasiones de otras secretarías. El candidato Tridorito, le dice Julio, porque así su logo de tres triangulitos parecen frituras de estas Doritos que le venden a uno en el súper. El voto del miedo comercial significará una extraordinaria oportunidad para el abanderado del PRI en cuanto buscará demostrar una superioridad conceptual y operativa en estos terrenos. Ayer mismo, en una estrategia unificada que incluyó al ocupante de Los Pinos, Enrique Peña Nieto, al vicepresidente ejecutivo y virtual embajador de Estados Unidos en México, Luis Videgaray. ¡Qué chujete es! Julio, así que Luis Videgaray es el embajador de los Estados Unidos frente al gobierno mexicano, el señor Videgaray. Pues sí, me gusta la idea, fíjate que tienes razón. Y al rezagado Meade se mezclaron ciertos aires patrioteros de oportunidad con otros aires supuestamente doctorales que podrían enfrentar exitosamente el reto Trump.
mide en concreto, se enrolló tuiteramente en el Ávaro Nacional Tecnocrático. Voy por México y esta es mi bandera y nadie la toca, dijo el niño héroe Mid. Y dijo así: con México no se juega. Responderemos a Estados Unidos imponiéndole aranceles. El futuro de esa región está en el respeto, el comercio y el entendimiento. No nos vamos a dejar, no nos vamos a dejar. Defenderemos nuestros empleos, nuestros mercados y a nuestros trabajadores. Hoy y siempre. No, pues se puso cabrón, miedo, o sea, muy enérgico, así, muy decidido. Como Leónidas en el paso de las Termópilas, de aquí no pasan. Y toda la claque a su alrededor cantaba aquella bellísima canción de la Guerra Civil Española. Y aunque me tiren el puente y también la pasarela. Y aunque me tiren el puente y también la pasarela. Y entonces, no veréis cruzar el río a estos hijos de perra. Bueno, esa ya fue una improvisación musical mía bastante desafortunada, pero el Mid estaba así como verdaderamente encendido, hecho un símbolo de la patria. Dice, por su parte, Andrés Manuel López Obrador adoptó una posición cauta, llamando a no caer en la trampa de la guerra comercial y exhortando a Peña Nieto a dialogar con Trump para buscar entendimiento. Ya le da consejos López Obrador a Peña Nieto. Mira, lo que tienes que hacer, mi querido Peña Nieto, tú que, para que vayas aprendiendo el oficio, es, márcale a Trump, hombre, total. Entre las parejas siempre hay estos desacuerdos, hombre. Le marcas y le dices, hombre, en cuanto te conteste el teléfono el gringo, diga, aló, tú le dices, vamos a serenarnos, ¿eh? Él se va a reír, y ahí se aflojó, ya empieza la conversación, la cosa. Bueno, el aliado y tutor Videgaray, no, el embajador de Estados Unidos ante México, Videgaray, en tanto avanzó las piezas retóricas hacia posiciones de combate comercial, pero al mismo tiempo dialogó con funcionarios estadounidenses. ¿Y qué les dijo? Y mantuvo abierta la puerta para eventuales negociaciones pacificadoras que bien podrían darse después de las elecciones mexicanas, ya que Mid hubiera cumplido con el papel de guerrero maciosare que ahora se está adjudicando. Bueno, así es que Mid es guerrero maciosare, pinche Julio. De veras que luego tú tienes la culpa que me ande yo riendo solo en la calle. Así que Mid guerrero maciosare, muy bien. Dice, el intento de trastocar la ruta electoral mexicana es derivado de una política internacional trumpista que evidentemente tiene orígenes y consecuencias ajenas al mundillo electoral mexicano. En todo caso, el golpe de Donald Trump está considerado en función de las próximas elecciones estadounidenses y la aspiración del supermillonario para un segundo periodo. Pero aún así, pondrá a prueba las habilidades específicas de los aspirantes mexicanos en materia de economía internacional. Ayer mismo comenzó otra vertiente de la campaña propagandística asociada a la idea del comercial del hombre de la tercera edad, que enfermo no debería manejar un automóvil. ¿Eh? Bueno, ya empezaron otra vez a fregar, hombre, Andrés Manuel, que ya se los dijo, hombre, no es viejo, lo que pasa es que lo aflojaron en terracería, le dijo a Josefina en el debate de hace 6 años, y la Chepina nomás hacía sus pestañitas así de porque el pestañón para arriba y para abajo de desconcierto, no sabía qué responder. Así le dijo, no soy viejo, hombre, pues, lo que pasa es que me aflojaron en terracería, muy bien. Bueno, pues eso es lo que pasa con Andrés, lo aflojaron en terracería. También se acopla adecuadamente el tema de la guerra comercial con el banderazo de salida a la estrategia electoral de dar por proclives al priismo a los votantes indecisos o volátiles. La insostenible hipótesis de que los indecisos pueden ser contabilizados como decididos a apoyar a Mid fue puesta en circulación por el equipo del candidato no priista del PRI a partir de un muy discutible estudio de opinión elaborado por una empresa, Pop Group, cuyo principal accionista, Francisco Graue, ha batallado para intentar alguna justificación mínimamente verosímil para su teoría de los indecisos adjudicables al PRI. Pues sí. Dice, sin embargo, el milagro Pop Group podría ser alimentado teóricamente a partir de que de ahora, con la guerra comercial encima, esos indecisos pasarían a convencerse de que el tecnócrata Mid
es el personaje adecuado para encabezar la defensa del país. Faltaría desde luego alinear o desactivar al rejego Ricardo Anaya para que hubiera una sola propuesta antipejista que ganara ese voto útil. Pero a un mes de las elecciones, el sistema intenta una más de sus jugarretas imperiosas de última hora. Parece muy tarde, Julio, muy tarde. Pudiera ser, pero estamos exactamente un mes. Dentro de un mes estará la gente haciendo uso de su derecho constitucional de ir a perder el tiempo frente a una urna en la que no va a pasar nada. Pero bueno, ahí van a estar. Astillas. Dejó su cargo Luis Carlos Nájera, quien era secretario del Trabajo en Jalisco, a la hora en que un comando intentó asesinarlo en Guadalajara en días pasados. Duró unos meses en el puesto, luego de que el gobernador jalisciense Aristóteles Sandoval lo trajo a escena, habiendo sido el poderoso secretario de Seguridad Pública en el gobierno panista de Etilio González Márquez y fiscal general del Estado con el propio periodista Sandoval. ¿Qué arreglos o desarreglos quedan con la salida de Nájera? Y mientras el vocero de Los Pinos, Eduardo Sánchez, pronuncia palabras tan tranquilizantes ante la cascada de acciones de empresarios que proponen no votar por el populismo o por alguien que ponga en peligro inversiones y negocios, la ley electoral es muy clara y tenemos que ser todos muy respetuosos. El voto es libre y secreto. Nadie bajo ninguna circunstancia puede coaccionarlo, ni mucho menos inducir o no inducir absolutamente nada que afecte la libertad de un votante cuando va a ejercer este derecho soberano. Uf, comenta Julio a la intervención de Eduardo Sánchez. Qué descanso saber eso. Gracias, señor vocero. No seas burlón, Julio. Hasta mañana. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana, si Marx y la calor está tremenda, nos lo permite, mi querido Julio. Este fue su astillero del fin de semana, de una semana que ha sido verdaderamente tremenda. Bueno, vámonos con un poquito de música para reponernos de esta andanada que nos soltó Julio. We'll be right back.
Ahí está, gran música la que acabamos de escuchar. Y pues ya repasamos la jornada, lo que nos dice Julio Hernández. Julio Hernández, y entonces, lo que dice Julio es interesante. Se ha desplazado el centro de atención, el foco político de la cuestión electoral, o más bien electorera, que eso es lo que hemos vivido, hacia la cuestión propiamente, hacia la cuestión económica, con el asunto este de la llamada guerra comercial, pues que más bien que guerra es madrina comercial que nos ha acomodado Donald Trump a mexicanos en un nivel grave, a canadienses en otro nivel y a la Unión Europea en otro nivel. Y entonces Julio saca algunas conclusiones electorales, dice: este pudiera ser un terreno para intentar el reposicionamiento de Meade en el terreno electoral. Bueno, de Meade por su calidad tecnocrática, y que esto le permitiera él presentarse como el que tiene la alternativa para resolver, para enfrentar una situación como estas. Bueno, vámonos a ver qué nos dice Telesur. Telesur, vamos a hacer, y lo digo esto porque son 2:37 y en unos minutos más, contra mi voluntad y contra toda esta energía desbordada que tengo de mis 18 primaveras, pues tendré que dar por concluido este noticiario. Yo sé que ustedes se desesperan, que dicen: no hagas eso, di por qué, carajo, qué tienes, cuánto necesitas, cuánto vales para que sigas al aire, infeliz. Bueno, pues no, lo que pasa es que hay otros trabajos aquí en Nuestra Voz Radio que se tienen que realizar y pues ni modo, tenemos que suspender. Pero vámonos rápidamente a ver qué dice Telesur, esta gran emisora que es producto del genio político de Hugo Chávez Frías, el querido y siempre bien recordado comandante Hugo Chávez Frías, general en jefe de la Revolución Bolivariana. Bueno, y nos trae una noticia así a toda portada que dice: presidente de Petrobras, la petrolera brasileña, monopolio brasileño del petróleo. Pues, ¿qué creen ustedes? ¿Qué pasó con este presidente de Petrobras? ¿Se acuerdan de Matías Almeida, el de las Chivas? ¿Se acuerdan de Zinedine Zidane, que pues se los llevó el carambas? Pues también este buen, tras huelga por altos precios del diésel, por presión de los camioneros y petroleros en huelga, Pedro Parente anunció su renuncia a la presidencia de Petrobras. O sea, se lo chuparon. Y entonces cae el presidente de Petrobras. Ya nada más nos falta temer que es un amponazo, hijo de la mañana, corrupto y la fregada, y que solo se sostiene por el cinismo de los gringos. Así llegó y así se sostiene. Bueno, dan beneficios a procesados por violencia política en Venezuela. Generosamente el gobierno del presidente Maduro pues les otorga ciertas facilidades. Vamos a ver, dice: la medida forma parte de la nueva etapa del diálogo iniciada por el gobierno del reelecto presidente Nicolás Maduro, como parte de la nueva etapa de diálogo y reconciliación impulsada por el reelecto presidente de Venezuela Nicolás Maduro. Este viernes fueron anunciados beneficios procesales para un grupo de 39 personas detenidas por participar en las manifestaciones violentas en 2014 y 2017 que buscaban el derrocamiento del gobierno bolivariano. Entre los beneficios otorgados están libertades plenas, medidas cautelares de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país. Hombre, sí, ya me tienen aquí diagonal de San Antonio estos guarimberos, hombre, es una cosa que no aguanto ahí. Pasamos hechos la raya aquí para venirles a tratar de dar información y diversión. ¿Qué cosa es eso, Dios de mi vida? No puede ser, protegidos aquí por los zampones de la hasta ahora delegación y en unos meses más municipio. Se me han venido a sentar todos estos guarimberos aquí en Diagonal San Antonio, casi esquina con Vertis. No vayan a tomar cerveza ahí, es malísima la cerveza, se las dan caliente. Hay otros lugares aquí muy padres donde se pueden ustedes sentar y echar una cerveza y no convivir con semejante pelasfustanes. Bueno, dice pues,
manifestantes violentos entre 2014 y 2017 que buscaban el derrocamiento del gobierno bolivariano. Entre los beneficios otorgados están libertades plenas, medidas cautelares de presentación cada 30 días y prohibición de salida del país, fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, entre otras. Este viernes se realizó una sesión entre dirigentes opositores con la comisión. No son dirigentes opositores, son los representantes gachos, todas las alimañas que ha soliviantado el imperialismo yanqui, que ha soliviantado dándoles dinero y recursos y armas para que agredan al gobierno bolivariano. Pero bueno, aquí dice, así este lesur, dice, los, es muy fino, dice que son opositores. Bueno, se reunieron con la Comisión de la Verdad de la Asamblea Nacional Constituyente, instalada para garantizar la justicia tras los hechos violentos promovidos en el país suramericano por la derecha, conocidos como guarimbas, y que dejaron una centena de muertos y millonarios daños en bienes públicos y privados. Que sepan que el camino no es odio, no es la intolerancia, declaró la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Mirelcy Rodríguez, que nada más la dejo sola, porque ustedes deben de saber que Delcy y yo tenemos una cosa aquí entre nosotros muy especial. Nada más la dejo sola y se pone sentimental mi novia y empieza a aflojar y a decirles que no, pues, que no es odio ni intolerancia y y ahí va. Ahí va, voy a hablar muy seriamente con ella y le voy a decir, yo soy más bien de la idea del Che Guevara, de que hay que partirles toda su tiznada madre, estos infelices asesinos, pero bueno, la Delcy, Maduro y ellos son así, bonachones, buenas gentes. Total, dice, entre estos garantes están los políticos Pedro Pablo Fernández y Javier Bertucci, hijo de Suchi, y los gobernadores Lady Gómez de Táchira, Antonio Barreto Cira de Anzoátegui, ay, hijo de la mañana, qué apellido Anzoátegui, Ramón Guevara de Mérida y Alfredo Díaz de Nueva Esparta. Puro mamerto, pues, para no decirlo con todas sus letras. Esta no es la primera liberación de personas vinculadas a estas manifestaciones violentas. El pasado mes ya se dieron algunas de ellas para avanzar en la agenda de reconciliación. El gobierno bolivariano está en la mejor disposición para el diálogo franco, sincero y constructivo. El interés superior que debe regirnos tiene que ser la patria, el pueblo y su bienestar. Las puertas están abiertas para quienes opten por el camino de la paz y la reconciliación, escribió el jefe del Estado venezolano a través de su Twitter, don Nicolás Maduro y Moro. En la foto, uno de los detenidos por violencia política se espera que se le conceda medida de libertad en aras de la pacificación propuesta por el gobierno de Venezuela. Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, fue preso y acusado de promover actos violentos. El mandatario insiste en su llamado para que estas personas liberadas se sumen al diálogo para fortalecer la paz. Al respecto, el ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, ratificó este viernes el llamado a la unidad y la reconciliación que busca afrontar los retos que puede enfrentar la nación. El presidente Nicolás Maduro hace votos para que estos beneficios conduzcan a la pacificación verdadera, dijo al leer un comunicado ante la prensa. Bueno, ahí está, bueno, el reelecto presidente Nicolás Maduro y su gobierno, pues aflojan la mano y buscan que estos pillastres, cosa a la que yo soy muy escéptico, pero vamos a ver, ojalá que yo me equivoque, pues contesten con una actitud civilizada de lucha política y no de violencia desaforada, como lo vimos el año pasado, con un centenar de muertos y daños y cuantiosísimos a la economía venezolana. Bueno, pasemos a otra nota, porque yo quisiera seguir con lo de Venezuela y más, pero quisiera yo que nos detuviéramos un momento, porque el infeliz de Mariano Rajoy, este fascista, este aborto de Francisco Franco, facho, pues hizo currucuar, se cayó del gobierno en España, y eso me llena de gusto. No estoy diciendo que automáticamente se van a resolver todos los problemas de España, ni mucho menos, pero esperamos que haya un gobierno, pues que tenga, por lo menos ya no lo estoy pidiendo tan, tan trenzuda, sino que tenga 3 centavos de decencia. Entonces, déjenme ustedes localizarles la información sobre la caída de Mariano Rajoy.
que les digo a ustedes, disfrute los cinco claves para entender la destitución de Rajoy en España. Vamos a verlas, cuáles son estas cinco claves de Telesur antes de que tengamos que despedirnos. Veo que al barbón este infeliz de Rajoy, que se lo ha llevado la madre que lo parió, como dicen los españoles, y estoy contento por eso, pues eso no tiene remedio. Y creo que también en Cataluña y en otros lugares de España, dice la corrupción en el Partido Popular, el partido de Mariano Rajoy, la situación social y económica, el conflicto catalán y la pérdida de apoyo político llevan a la presentación de la moción de censura a Mariano Rajoy. La aprobación de la moción de censura por parte del Congreso Español contra Mariano Rajoy, así como la designación del secretario general del Partido Socialista Obrero Español como jefe del gobierno, son el resultado de la crisis política, social y económica que atraviesa el país europeo. Corrupción, esta es una clave para entender la caída de Mariano Rajoy. Corrupción, los diversos escándalos de corrupción en los que se encontraban vinculados varios líderes del Partido Popular, en especial el relacionado a la trama Gürtel, fue uno de los detonantes de la moción de censura contra el líder del Partido Popular. Ándele, güey. Bien corruptote. Lo bueno es que en México esas cosas no ocurren. Pero aquí no hay moción de censura, no hay poder humano que los baje del poder, ni aunque se sepa lo que se sepa. Dice, la Audiencia Nacional de España ordenó el 28 de mayo la detención inmediata del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien fue condenado a 33 años y 4 meses de cárcel por el caso Gürtel. La trama Gürtel data de 1999, cuando Francisco Correa, considerado el líder de la trama de la corrupción, tejió una red de contactos entre diversos miembros del Partido Popular que se convertiría en el primer partido político en democracia condenado por corrupción. Fíjense, el PRI nunca ha sido condenado por corrupción como partido, Entonces, el PP rompió filas, fue el primero en la historia. Dice, condenado por corrupción, debe pagar un total de 245 mil euros por multas de 111.864 y 133.628 euros. Bueno, de acuerdo a una investigación de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción de España, hasta el 2017 habían sido imputados, o sea, señalados por corrupción, al menos 850 políticos ligados al PP. 850 nada más. Fíjense ustedes, para los que son los del PRI, 850 no sería nada más. La principal comunidad afectada por la corrupción era la Comunidad de Madrid, con al menos 500 casos, joder, con la Villa del Oso y el Madroño. Cataluña, esta es otra de las claves. O sea, la primera fue la corrupción, que se los agarraron, que eran transísimas estos hijos de su madre. Y son los mismos que este Mariano Rajoy le andaba jalando el tapete a Hugo Chávez primero y ahora al presidente Maduro, y que no sé qué, y que habrá un de restablecer la democracia, infeliz, eso habrán de ver, los golpeo con mi espada y no sé qué. Y vean nomás la clase de sabandijas que son. Cataluña, el enfrentamiento hacia los líderes independentistas catalanes y la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, que limita el funcionamiento de las instituciones catalanas, podría haber influido en la presentación y apoyo de partidos políticos a la moción de censura. Tras la celebración del referendo del 1 de octubre, el gobierno español intensificó sus acciones contra los líderes catalanes, entre las que destaca la detención de sus consejeros de gobierno catalán, la salida y orden de captura contra Carles Puigdemont por supuestos actos de rebelión. O sea, que se les volteó el chirrión por el palito, se querían fregar a Puigdemont y a los independentistas catalanes, y eso terminó pesándoles porque otros partidos, pues, apoyaron la moción de censura contra ellos. Ándele, güey. Situación económica y social. El contexto económico y social de España durante el gobierno de Rajoy, así como el creciente descontento popular, es visto por analistas como otro de los factores que llevaron a la moción de censura. Una deuda de 24.583 euros, 28.678 dólares per cápita. Pues nada más es lo que debe cada uno de los españoles. 28.678 dólares por cabeza, españolito, que vienes al mundo y ya vienes debiendo 28.678 dólares. Joder, macho.
per cápita, la tasa de paro, o sea, de desempleo, del 16.7% y la creación del empleo del 3% a fines de 2017. Estos son algunos datos que demuestran la situación económica durante el último año del gobierno de Mariano Rajoy. Total, que era un pinche Peña Nieto este Rajoy, no daba una. El Instituto de Estudios Económicos reveló que 1.7 millones de la población activa española se encuentra desempleada, Dios de mi vida. Según el informe de El Estado de la Pobreza España 2017, séptimo informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión realizado por EAPN, o sea, el Estado de Pobreza de España, detalla que existen 13 millones de personas en riesgo de pobreza y o exclusión social en España. O sea, está gruesa la situación. Bueno, pues tampoco daba una en lo económico, no sé a quién me recuerda, ¿verdad? Pérdida de apoyo político, como quien dice, ya nadie lo fumaba al Mariano Rajoy. Tras las elecciones de junio de 2016, Mariano Rajoy debió entablar conversaciones con líderes del PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, con el de Ciudadanos y otras fuerzas políticas menores, con el objeto de formar un nuevo gobierno. Los escándalos de corrupción del Partido Popular llevaron a la pérdida de los aliados del gobierno en el Parlamento Español, hecho que se tradujo en la aprobación de la moción de censura. Ahí están las claves para entender la caída de Mariano Rajoy, pérdida de apoyo político, situación económica y social muy desastrosa, la situación con los catalanes y la trama de corrupción en la que los agarraron, pero completitos, a los hijos de la mañana, ¡ay, hijo de la mañana! Los agarraron, como se dice en mi pueblo, con las manos en la masa. Órale, pues. Y para abajo, Mariano Rajoy. Digo, el que sigue no es mejor, es un líder del Partido Socialista Obrero Español, que también en eso de las tranzas, de la corrupción y del manipuleo, también se las trae. Dice... Déjenme agarrar aire y vamos a poner un poquito de música y ahorita regresamos, porque está muy interesante lo de España. A mí me interesa mucho la situación española y nos afecta mucho. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo. Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón. Y en este bonito día vamos a hacer un rumbo. Y si del alma brota letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes para componer un son. Oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros. Vamos a tocar un son que lo escuche el mundo entero, que no me falle la clave, mientras que rompa un tumbao y el bongo que se destaque, que no me quedo callado. Toca la clave, suena el bongo, hazme un tumbao, que lo demás lo pongo yo.
guaguancó. Quiero de bailo bongo yo. Guaguancó, guaguancó, coronillare. Quiero de bailo bongo yo. Y ahora traigo mi changui. Ahora traigo changui. Oye, pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti. Ahora traigo. Mamá buena. Ahora traigo changui. Oye, ahora viene rumba buena. Ahora traigo. Levanta batanga. Ahora traigo changui. Ahora traigo. Toca la clave. Suena el bombo. No hay respeto. Bueno, sí, uno les pudiera decir lo que ocurre por aquí, por esta onda, pero no es así. Vamos a seguir con la información. No hemos revisado, porque estamos revisando muy rápidamente, no nos queda de otra. Lo que nos dice la televisión rusa en español, que siempre trae cosas muy interesantes. Bueno, yo sé que ustedes no me lo van a creer, pero confirma Trump, lo estoy tomando de RT, la televisión rusa, confirma Trump la cumbre con Kim Jong-un en Singapur el 12 de junio. Bueno, pues ¿qué traes, Trump? Ya me agarraste de tu huello, ¿qué? Primero doy la noticia en exclusiva y me siento consternado porque has roto el diálogo con el querido camarada Kim Jong-un y luego ahora resulta con que siempre sí. Pues ¿qué traes, cabrón? ¿Qué te hace la vida? ¿Por qué eres así? Nos traes, nos vas a sacar la diabetes, nos vas a matar de un infarto. Y luego todavía dices así como que no quiere la cosa. Veremos lo que va a pasar, dice Trump. No sea payaso, porque es tan poco serio este señor. Bueno, miles de argentinos se movilizan en todo el país por pan y trabajo, sí, y ojalá que tumben a Macri. Me encantaría ver la caída de este infeliz y desde luego la mejoría sustancial del querido pueblo argentino. Aquí convivimos con muchos exiliados argentinos, un encanto de personas. Digan ustedes lo que quieran, son prejuicios, clase media, esa de que ahí los argentinos son muy sangrones. Pues ni los han visto, los únicos argentinos que han visto los han visto en la tele, hombre. Ni están fregando. México quiere pegar donde más duele a Estados Unidos. Lo que pasa es que nos queda un poco arriba, donde le dolería a Estados Unidos que le pegara, nos queda un poco arriba. Estamos medio chaparritos para alcanzarle a dar ahí. Bueno, dice. Rusia dice que las retiradas de las tropas de Irán del suroeste de Siria se efectuará pronto. Y visa se cae en Europa. Ya les informaba a ustedes de que esta tarjeta Visa ha tenido problemas en Europa. Ojalá que no se extiendan para acá. Estas son algunas de las notas importantes de RT. Y bueno, desde luego, Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español destrona a Rajoy, dice RT, vámonos simplemente para ver, ya no habrá tiempo para más, son las 3 de la tarde ya y tengo que despedir simplemente para ver si Granma, el órgano del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, nos trae información que pudiera resultarles relevante a ustedes. Dice, recibió Raúl a Díaz Canel, se reunieron
Raúl Castro, el querido comandante y el presidente de Cuba, el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, recibió en la mañana de este jueves en el Aeropuerto Internacional José Martí al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel Bermúdez, quien regresó del país luego de realizar una visita oficial a Venezuela. Pues ahí están trabajando la vieja Guardia Revolucionaria, encabezada por el heroico Raúl Castro Ruz y por el nuevo jefe del Consejo de Ministros y Estado, Miguel Mario Díaz-Canel, después de haber hecho su primera visita oficial a Venezuela. Confirma Trump que se reunirá con el líder norcoreano el 12 de julio. Incertidumbre en Nicaragua tras suspensión indefinida del diálogo. De manera unilateral, la conferencia episcopal decidió congelar las conversaciones debido a los recientes acontecimientos violentos. La suspensión por tiempo indefinido del diálogo nacional de Nicaragua genera hoy incertidumbre en gran parte de la población, al considerarse que ese mecanismo es la única vía para restablecer el orden y la paz en el país, destaca Prensa Latina. De manera unilateral, la conferencia episcopal mediadora y testigo del proceso decidió congelar las conversaciones debido a los recientes acontecimientos violentos, de los cuales responsabiliza a partidarios del gobierno, pese a que el Ejecutivo ha rechazado de manera reiterada esas acusaciones. Acorde con la jerarquía católica, en la actualidad no hay condiciones para llamar nuevamente al diálogo entre el gobierno y sectores opositores, quienes apuestan por arreciar los tranques y bloqueos de carreteras e incrementar las presiones en contra del Ejecutivo. Asimismo, el gobierno denunció la víspera que la actual situación de violencia delincuencial en el país es generada por grupos políticos de oposición con agendas específicas, lo cual constituye una conspiración que viola la Constitución. En un comunicado dado a conocer por el canciller Denis Moncada, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional sostuvo que esos grupos pretenden seguir destruyendo la seguridad y la vida de las familias nicaragüenses. Igualmente ratificó ante el pueblo nicaragüense y la comunidad internacional que repudia y lucha junto a las familias por enfrentar con la razón y las leyes esta ola criminal y delictiva que azota a la nación. A su vez, rechazó todas las acusaciones de esos grupos que, en una provocación demencial y sin precedentes en el país, se confabulan para denunciar ataques inexistentes, luego agredir y producir víctimas para culpabilizar a las instituciones del orden público. Por otra parte, también condenó todas las campañas difamatorias de esa conspiración que desde la intimidación, el miedo, las amenazas y el terror han pretendido entregar el país a la delincuencia y al crimen organizado. El gobierno también denunció todos los crímenes que se han cometido desde el pasado 18 de abril y rechazó cualquier responsabilidad en esa violencia. En ese sentido, afirmó de manera categórica que cumplirá con su deber de evitar más derramamiento de sangre, más enfrentamiento fratricida y montajes calumniosos, demostrando cada día de dónde proviene esta acción que busca entronizar el caos. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional mantendrá la denuncia permanente de esta abyecta criminalidad y vuelve a rechazar categóricamente cualquier señalamiento acusatorio sin fundamento ni sustento, puntualizó Moncada. También aclaró que en Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al Ejecutivo, por lo que no puede aceptar que se le pretenda acusar de acontecimientos dolorosos y trágicos que no ha provocado ni acotó jamás, ni acotó jamás hará. Por otro lado, el comunicado recoge que el presidente de la República, al rechazar contundentemente toda esta conspiración delincuencial, reafirma categóricamente a las familias que el único camino a la paz es el diálogo, el establecimiento de la verdad y la búsqueda de soluciones demandadas por el pueblo. Con todo respeto, pedimos a las autoridades que coordinan el esfuerzo del diálogo nacional llamar a la calma y al cese de toda violencia a fin de continuar trabajando por la seguridad, la justicia y la paz, enfatizó. En tanto, el gobierno confirmó ayer la renuncia del presidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Riva, y afirmó estar pendiente de las decisiones que conforme a la ley corresponden adoptar a la Asamblea Nacional. La presente decisión es apreciada por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos como una señal hacia la recomposición de la confianza y la armonía democrática en el país, según señaló un comunicado conjunto
del Ministerio de Relaciones Exteriores y dicho organismo hemisférico. El documento recordó que es de público conocimiento en el marco de los trabajos en curso entre el gobierno y la OEA, que una de las áreas prioritarias es la de la reforma del sistema electoral y la de generar los mecanismos necesarios en ese sentido. Sobre este particular, la Secretaría General de la OEA y el gobierno han venido trabajando aspectos relativos a la configuración y composición del CSC, el Consejo Supremo Electoral, como soporte institucional fundamental para las garantías electorales y para elecciones libres, justas, democráticas y transparentes. Desde el pasado 18 de abril, vive Nicaragua sumergida en una espiral de violencia que comenzó cuando protestas contra la reforma del gobierno al Seguro Social, más tarde derogadas, derivaron en enfrentamientos y actos vandálicos. En opinión de observadores, tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan orquestado desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno presidido por Daniel Ortega. Bueno, esa es la nota de que nos da Granma sobre el rompimiento del diálogo entre la llamada oposición y el gobierno del presidente Daniel Ortega. Difícil se ve la situación en Nicaragua. Y con esto, y contra mi voluntad y todo mi deseo de seguirles ustedes informando, pues vamos a dar por terminado hoy Cristales de Tiempo, agradeciéndoles el favor de su atención, rogándoles una vez más que nos disculpen por haber llegado tarde, pero estábamos atendiendo protesta que encabezó León Fierro hoy frente a Conagua, que nos pareció muy importante y cuyo material vamos a subir en un ratito más. Gracias, síganla paseando bien, disfruten de su fin de semana, no se aloquen, está la tarde tórrida, tal, muy cervecera, pero no abusen, todo con medida, nada con exceso, ya lo saben ustedes, les deseo que se la pasen muy bien y en un rato más regresaremos con el gran Mirlo y el mundo de la lucha libre, luego Tecita y su doble programación, Statu Quo, donde dialoga, nos propone ideas, muy interesante, y luego su mundo mágico de Cuéntame una de vaqueros, donde aparecen Gaspar, Manola, que ella y yo tenemos una fer, Toribio y todos sus maravillosos títeres, y nos trae fantasía, imaginación y poesía, la gran Tecita Bernal, siempre apoyada por Daniel en los controles, que es además el que es pareja histórica de Tecita. Bueno, a los dos los esperamos aquí en un rato y luego te seguiremos con Alfa Omega, el programa de teatro. Con eso terminaremos hoy nuestra programación. No se despeguen de los micrófonos de Nuestra Voz Radio. En un ratito más regresamos. Gracias. Gracias a Java también por su apoyo. Toca la clave. Suena el bongo, hazme un tumbao que el ritmo lo pongo yo. Vamos a tocar soneros, toquemos de corazón. Y en este bonito día vamos a hacer un rumbo. Y si del alma brota letra, armonía y sazón, son estos los ingredientes para componer un son. Oye, ya que la fiesta está buena, se juntaron los soneros, vamos a tocar un son, que lo escuche el mundo entero, que no me falle la clave, mientras que rompa un tumbao y el bongón que se destaque, que no me quedo callado.